Hoy hay más tango en acción. Hay más temas, más canciones, más discos, más solistas, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, orquestas típicas, orquestas de cuerdas, bandoneones, más conciertos, más bailarines, más milongas. Tiempos violentos en la ciudad, grandes valores sin cotizar, a contramano fuerzan la voz según el titular. Y entre tanta cosa que se dice, hay algo de cierto en eso que reza que vivimos una nueva época dorada del tango. El arte es plagio o revolución. De Caro fue una revolución. Piazzolla desde ya. Y este tiempo es de una revolución. Lo que hay es una revolución desde el punto de vista musical. Yo creo que lo que está pasando en la Argentina hoy con el tango y con las músicas aledañas es petróleo. Entregada la suerte y sin mirar atrás. Porque la poesía es distinta, el ritmo es tanguero, pero la búsqueda musical es alejándose del facilismo. La brújula se pierde en el azar. ¿Cómo se hace tango en el siglo XXI? ¿Cómo haces? ¿Copias y pegás frasecitas que hagan tarararay, tararara, tarararara? No, ya está hecho, ya está hecho. El farolito de la calle en que nací. O saltás al vacío buscando nuevas maneras. Una que hoy sos de papel, dibujando tu orfandad. No obstante lo cual, hay muchísimos seguidores que se entusiasman. Probablemente han conseguido dar una respuesta a algo que estaba haciendo mucha falta. El tango en este momento experimenta algo en su vida que rock experimenta en bajada. Para el rock lo que está pasando es que mucha gente dice: no, el rock ya no existe. Rock era el de antes. Eso el tango lo viene escuchando desde hace 40 años. Y ahora hay un tango de ahora. Sí, pero no son músicas que cambien el destino del género. Como sí lo cambió Arolas, Bardi, Gobbi. Todos ellos cambiaron. Fueron cambiando el destino de la música. Hoy ya el destino está hecho. El tango hizo su destino, cumplió su vida. No veo para qué pedirle más. Cambiar el telón de fondo necesariamente por el contexto actual. Tal vez el imaginario del tango antes estaba lleno de cosas que tenían que ver con eso, los faroles y los caballos. El farolito de la casa. Y ahora sencillamente se está haciendo un tango con la realidad que estamos viviendo hoy. Si vos escuchás cuatro bandoneones tocándote en vivo, te estalla todo. ¿Escuchaste que se está haciendo tango actual, digamos, tango nuevo? No te llevó nada. Ponerle lo que se puede escuchar de antes, lo que era Gardel. Mi abuela, sí. ¿Vos nada? No, la verdad, muy poco. ¿Y cuando escuchás tango, qué te pasa? Y no sé, porque nunca escuché todavía. Lo más nuevo que yo escuché fue Adriana Varela, y ya no es nuevo. No me llega tanto. ¿Por casualidad sabías que existe un tango nuevo que se está componiendo ahora? No, te soy sincero. No, claro. Me gusta Virginia Luque. Julio Sosa. Sí. A mí eso me gusta, Pugliese no. Pugliese es muy Beethoven. No me gustan las improvisaciones de las orquestas jóvenes. Digo que a los pibes le está faltando, viste, Pedrado, viste, el Barro, viste, el Fungi. Pero se fue hace mucho. Bueno, claro. Y así se devuelve otro sol en mataderos. Las músicas en realidad tienen que ver con las necesidades de una comunidad. Son producto de eso. Las produce, las estimula, la genera la propia sociedad. ¿Qué música sentís que da la ciudad hoy? Cumbia y reggaetón. ¿Da otra? ¿Y cómo es el tango hoy? A mí me parece estar en un momento increíble. Obviamente de la visión masiva, de esperar que el tango esté en estos pasillos sonando tango, creo que es una idea que, por lo menos en el mediano plazo, es completamente inviable. Pero... ¿Vos sos Julián? Sí. ¿No, se comiste una foto? Sí. Creo que vos tocás el piano. Sí. ¿No? ¿De dónde? Creo que te vi en la tele, no. Ay, sos un capo, tocando. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso es popular, ¿eh? Este, escúchame. ¿Quién dijo que el tango no es masivo? Vengo del borde y del olvido. Cuando me bautizaron, no vino Dios.
Una nueva época dorada del tango o una nueva época donde el tango insiste y resiste. Se escuchan los disparos y es de noche, son músicos, orquestas, solistas, grupos, cantores, autores, compositores, en fin. Laburantes que hacen bochinches, que levantan la voz ante la nada misma, ante la ausencia que este nuevo mundo le brinda al arte. A ellos y a los que callan, a ellos y a los que niegan, a ellos y a los que no escuchan. Por todos ellos, vamos.